Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos una vez más a un video de este su servidor Francisco Terán, y hoy tenemos un dashboard, tenemos un tablero de control que me han pedido también muchísimo. Vamos a crear un tablero de control muy muy simpático, muy llamativo, muy elegante. Miren a qué me refiero. Medir, en este caso vamos a medir ventas, ¿no? Por sucursales. Tenemos tres matrices, tenemos aquí los nombres de los vendedores, por ejemplo, damos clic en cualquiera de ellos y nos mostrará el porcentaje que ha vendido en cada una de las sucursales, así como también podremos seleccionar el tiempo que queremos, por ejemplo, primer trimestre, enero, febrero y marzo, o el segundo trimestre, y nos irá mostrando, o en su defecto de varios vendedores, por ejemplo, quiero de dos o de tres, nos mostrará los porcentajes, o si quiero eliminar y nos mostrará de todos. A su vez también podemos medir por categoría de producto. Si quisiéramos solo una categoría o varias categorías, podríamos seleccionar también aquí y nos irá mostrando las ventas que ha habido de cada una de esas categorías. Y también acá el tipo de producto al que hacemos referencia, fíjense si queremos comidas, bebidas. Y como ya saben, la plantilla se las voy a dejar y vamos a hacerlo, a tratar de hacerlo en el menor tiempo posible. Así que no se vayan, que esto está buenísimo. Pues bien, yo tengo aquí la tabla de ventas, ¿no? Voy a convertir esto en... Lo primero que debemos hacer es convertir estos datos en una tabla. Ok, me ubico en la tabla, control T, ¿sí? Control T. Y aquí me dirá que son datos que contiene cabecera y todo lo demás, y digo aceptar. Ahora, pero si ustedes se fijan, estos datos están con formatos diferentes. Por ejemplo, este está con formato de numérico. Le voy a cambiar y le voy a poner tipo fecha corta. ¿Ya? Esto está bien. Esto de acá le voy a poner formato de moneda, esta columna, porque son datos de moneda, ¿no? Y, a ver, ya por ahí. Y estos datos de aquí, costo también, sí, también estos son datos monetarios. Perdón, esto de aquí, esto cantidad no, ya listo. Entonces, primer paso, convertirlo en una tabla. Si nos vamos a diseño de tabla, vamos a ponerle el nombre a la tabla. Le vamos a poner, por ejemplo, ventas sucursales o ventas locales. Entonces, mi tabla se va a llamar ventas locales, ¿no? Tabla ventas. Ahora, lo siguiente es agregar una tabla dinámica. Esto está basado en tablas dinámicas, como ya saben. Si no saben cómo utilizar tablas dinámicas, les voy a dejar en la descripción el link al video que habla sobre tablas dinámicas, ¿no? Para que aprendan a utilizar tablas dinámicas. Y recuerden siempre suscribirse al canal. No olviden, activen la campanita, suscríbanse al canal para que reciban las notificaciones cada vez que subimos un video. Entonces vamos a insertar. Nos vamos a insertar y vamos a tabla dinámica. Aquí me aparece en inglés pivot table, porque actualicé a la última versión de Excel. Pero a ustedes les debe salir seguramente, si no tienen actualizado, tabla dinámica. Dan clic, se seleccionará automáticamente todos los datos. Y vamos a decir que en una hoja de cálculo nueva, ¿no? Que nos agregue una hoja de cálculo nueva. Decimos aceptar y se agregará acá hoja 5. Como ustedes pueden ver, le muevo para acá y voy a ponerle aquí dashboard. Ok. Ya, aquí vamos a seleccionar los campos que queremos que nos muestre la tabla dinámica. Primeramente, en filas. Ya saben que en filas nos va a mostrar todos los datos que queremos visualizar con sus totales. Como quiero por vendedor, perdón, por tienda, voy a arrastrar la tienda al cuadrante de filas y nos aparecerá esto de aquí: matriz, sucursal norte y sucursal sur. Listo. En valores, como quiero mostrar las ventas, voy a arrastrar el valor de ventas, porque en valores se pone valores numéricos. Listo, tenemos ventas. Y en filtros vamos a poner al vendedor, ok, en filtros al vendedor, para poder acá arriba filtrar por vendedores. Listo, tenemos ya nuestra tabla. Esto nos está mostrando, como ustedes pueden ver, nos está mostrando con valores valores reales, monetarios. Queremos que nos muestre con porcentajes. Clic derecho, ¿sí?, sobre la tabla y decimos mostrar valores como, y vamos a decir porcentaje del total de columnas. Ok, eso hará que nos muestre en porcentajes. Ya, y vamos a decirle, vamos a seleccionar todo y clic derecho, formato de celdas, y vamos a decirle que nos muestre sin porcentajes. Ok, aceptar. Listo.
Ya tenemos la tabla en porcentajes. Nos vamos a diseño. Una vez que estamos dentro de la tabla, nos está mostrando, fíjense, suma de ventas, etiqueta, de fila, y no quiero que me muestre así estos valores, las cabeceras. En diseño nos vamos a diseño de informe y aquí decimos mostrar en formato tabular. ¿Ok? Entonces fíjense, ahí cambia, ¿no? El campo me dice vendedor, el campo aquí me dice tienda y aquí me dice suma de ventas. ¿Ya? Bien, ya tenemos esta tabla. Ahora lo que tenemos que hacer es acá obtener la diferencia de cada uno de estos valores para completar el 100%. Ejemplo, de 43 para llegar al 100 nos falta 60, 57. Entonces hay que hacer una operación matemática muy simple. Siempre recuerden, cuando hablamos de porcentaje, 1 significa 100%. En este caso vamos a decir que sea igual a 1 menos esta celda de aquí, B4, B4, para que nos muestre el porcentaje restante. ¿Ok? Si yo arrastro, ya me muestra el porcentaje restante. ¿Esto para qué? Para poder luego visualizar en el gráfico de aros, ¿no? En el gráfico de circunferencias, los dos porcentajes. El porcentaje completado y el que falta por completarse. Listo, tenemos ahí nuestra primera parte. Aquí tenemos que, vamos a agregarle aquí para la etiqueta del título, vamos a decir que esto sea igual a, vamos a concatenar con el nombre del vendedor. Es decir, voy a decir, por ejemplo, entre comillas, ventas de espacio, cierro comillas, y aquí voy a concatenar con un espacio en blanco y a concatenar nuevamente con B1, es decir, lo que me muestre B1, la celda B1. B1, pulso Enter. Si me muestra todos, me dice ventas de todos, pero si yo, por ejemplo, selecciono solo Alejandro, miren, me dice ventas de Alejandro, ¿sí? Entonces, esto luego lo utilizaremos para las etiquetas de los gráficos. Una vez que tenemos esto, pues ya tenemos la parte medular de los datos con nuestra tabla dinámica. Simplemente en vista voy a eliminar las líneas de cuadrícula para que quede todo esto en blanco, ¿ya? Y vamos ahora a proceder a hacer el gráfico. Vamos a insertar y vamos a decir gráfico aquí de circunferencia, pero el de acá, el de anillo. ¿Ya? Miren, nos inserta el gráfico de anillo por ahí más o menos, ¿ya? Y en el gráfico de anillo voy a darle en formato, voy a decir que sea de 8x8. 8x8. Las dimensiones, ¿no? Formato 8x8. Listo. Ahora, clic derecho y vamos a asignar los datos, ¿no? Seleccionar datos. ¿Ok? Vamos a agregar una nueva serie de datos y miren lo que aparece aquí. Ya nos aparece el gráfico en forma de anillo, pero queremos seccionar este gráfico en 20 partes. Si se fijan ustedes acá, perdón, aquí en el tablero de acá, déjenme solamente quitar esto. Está, miren, seccionado por partes para que se pueda visualizar de una manera más elegante, ¿no? Y más comprensible. Es decir, dividido en cada una de estas partes. En realidad son 20 partes, 20 divisiones que tiene cada gráfico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Clic derecho, ¿cómo logramos esto? Muy sencillo, ¿no? Nos vamos a seleccionar datos, vamos a agregar una serie, ya nos muestra esto, y aquí debajo, aquí donde está este valor de serie, vamos a digitar 20 números 1, separados por una coma. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lo que estamos diciéndole aquí es que la serie se divida en 20 partes. Entonces, esta circunferencia se dividirá en 20 partes. Decimos aceptar y ocurre esto. Miren, ya se ha dividido en 20 partes. Esto le podemos quitar con suprimir. Esto de acá también. Ponemos suprimir y ya tenemos un formato del gráfico como queremos. Le vamos a quitar el relleno de la forma sin relleno y sin borde, sin contorno, ¿no? Para que nos muestre así. Ahora bien, vamos a darle doble clic y vamos a darle un formato a esto. Vamos a decir que sea un relleno sol. A ver, perdón, pero no es aquí, sino es aquí. Dentro, seleccionando cada uno de los segmentos del anillo, ¿no? En relleno, vamos a decir relleno sólido. Y en este caso, el primero era de color verde, me parece. Este de aquí. ¿Ok? Algo más, acá en las opciones de serie vamos a decir que sea un poco más grande, vamos a dejarle en 65%, este dice tamaño del agujero del anillo, ¿no? Es decir, esta dimensión de aquí
Si le hacemos más pequeña, pues crece el tamaño de esto. Entonces vamos a dejarle un 65%. Luego el relleno le decimos que sea así, y nada más. Entonces queda así. Fíjense, ya tenemos nuestro primer gráfico. Ahora esto lo vamos a copiar. Control C y Control V. Y vamos a simplemente a ubicarlo. A ver, vamos a ubicarlo por acá. Y nuevamente voy a cerrar esto de aquí, Control V, y vamos a ubicarlo por aquí. Mientras tengo pulsado la tecla Shift, es decir, pulso el primer gráfico, mantengo Shift pulsado, pulso el segundo y pulso el tercero. Y en formato de la forma voy acá a alinear y le voy a decir alinear, distribuir horizontalmente, para que quede distribuido horizontalmente, y voy a alinear de forma vertical. Ah, perdón, no, no es este. Alinear aquí, de la parte superior, para que todo se alinee hacia arriba. ¿Ok? Una vez que ya están alineados, solamente vamos a cambiarle de color, ¿no? Damos doble clic, en este caso, damos doble clic, vamos a relleno, y aquí vamos a decir el relleno, este será anaranjado. Ah, no, pero no, no sobre la. Sobre el anillo, ¿no? Decimos color anaranjado, era este de acá, me parece. Y luego vamos a hacer lo mismo en el de acá, ¿no? Relleno, y este era color celeste, creo que. Así, ¿ya? Entonces tenemos los tres. Ya tenemos los tres anillos con los tres colores, pero tenemos solamente las divisiones. Ahora tenemos que asignar los valores. Y vamos a asignar una nueva serie. Clic derecho sobre el primer gráfico, seleccionar datos, agregamos una serie. Y aquí vamos a escoger. La primera serie será matriz. Y los valores borramos y ponemos los dos valores de matriz. Aceptar y aceptar. Y luego clic derecho sobre el anillo que acabamos de agregar. Decimos cambiar tipo de gráfico de series. ¿Ya? Nos aparecerá esto y aquí decimos que nos seleccione el nombre de la serie matriz para que la matriz quede por sobre la serie de los anillos entrecortados. Y sucederá esto. Ahora, aquí le damos doble clic en el anillo, pero luego de que se nos abre el formato de serie, damos un clic más para solamente seleccionar el azul. Fíjense, ahí se seleccionó solo el azul. Y vamos a cambiar el relleno y vamos a decir que nos ponga sin relleno. Miren, ahí se opaca, desaparece más bien. Y luego, al anaranjado, a la otra parte del anillo, vamos a decir que sea el relleno de color gris, este de aquí. Y con una transparencia del 25%. ¿Ok? Miren. Y de esta forma ya queda con esta forma el gráfico, ¿no? Acá hacemos lo mismo. Clic derecho. Seleccionar datos. Agregar serie. Seleccionamos nombre de la sucursal. En este caso norte. Borramos y seleccionamos los dos datos del norte. Decimos aceptar y aceptar. Ahora clic derecho sobre los anillos. Cambiar tipo de gráfico para series, escogemos y decimos que sucursal norte, aceptar, fíjense, damos doble clic, luego un solo clic en la parte azul, decimos sin relleno y luego en la parte anaranjada decimos relleno de color gris con una opacidad del 25%. Listo, hacemos lo mismo con el tercer gráfico, clic derecho. Seleccionar datos, agregamos serie, nombre de la serie, en este caso es sur, sucursal sur, y los valores, borro y selecciono los dos de sucursal sur y digo aceptar y aceptar. Ahora, clic derecho sobre el anillo que acabo de agregar, cambiar tipo de gráfico de series. Escojo sucursal sur, digo aceptar y aceptar. Ahora, doble clic acá y luego un clic más. Sobre la parte azul, voy a decir sin relleno y luego en la parte anaranjada voy a decir relleno gris, pero con opacidad del 25%. Listo. Ya tengo mis tres valores, fíjense, ya tengo mis tres gráficos, digamos, ahora tenemos que mostrar las etiquetas. Muy sencillo, nos vamos a insertar y vamos a texto, cuadro de texto, ¿ok? Y el cuadro de texto lo vamos a dibujar por aquí. Y voy a decir que sea igual, aquí arriba, fíjense en la barra de fórmulas, voy a decir igual a lo que dice B4, que en este caso es, no le doy clic aquí
porque muchas de las veces nos da un conflicto, un problema con el nombre de la tabla y nos muestra todo esto. Fíjense, si yo doy directamente, digo B4, B4 es más sencillo y nos va a mostrar el valor de que dice B4. Si yo esto le copio, control C, control V y le pongo acá, pero en este caso ya no es B4, sino es B5, le cambio y digo 5 y hago lo mismo, control V, me voy acá y digo B6. Ya tengo los tres valores, ok. Ahora bien, hay que darle un formato a estos valores para que se vean bien. Formato de forma, el relleno, sin relleno, el contorno. Ah, perdón, este es el del texto. Acá, el de acá es el relleno de la forma. Este es el formato del texto. Este es de la forma. En la forma, sin relleno y sin contorno. Ok, acá igual, sin relleno y sin contorno. Y acá lo mismo. Sin relleno y sin contorno. Y vamos a darle un formato. A esta le voy a poner el color del texto verde. Es este de aquí. Al de acá le voy a poner color del texto anaranjado. Y este será de color del texto azul. Ok. Celeste. Ese de ahí. Y voy a darle en inicio el tamaño de la letra 32 negrita. Ok, le hago un poco más pequeño y le pongo ahí en el centro. Acá lo mismo, le hago un poco más, a ver, 32, 32, ok, negrita. Y le hago un poco más pequeño y le pego por aquí y acá igual. Tamaño 32. Negrita, un poco más pequeño el contorno y le pego por ahí. Listo, ya tengo los tres valores. Vamos a pegar una etiqueta más, control C, le voy a pegar aquí debajo, miren ustedes, pero vamos a cambiar aquí, nos dará el nombre de la tienda. En este caso será A4, A5 y A6. Entonces aquí le cambio y le digo A4, igual control C y control V. Le voy a pegar acá, será A5. Le hago un poco más grande. Y luego control C, control V, acá será A6. Ok. Y a esto le voy a pegar el mismo formato de acá. Me voy aquí arriba en inicio, clic y digo pegar formato. ¿Sí? Entonces esto será matriz. Le voy a centrar, ¿no? Algo así. Acá la misma cosa. Digo copiar y pegar formato. A ver, copiar, pegar formato, listo, sucursal norte, estará por ahí y acá de la misma forma copio el formato y le pego sucursal sur. Y estamos listos con esto. Uno más para acá arriba, control C, control V. Este será para el nombre del vendedor, que será igual a lo que me muestra C1. Solamente digo C1. 1, enter, fíjense, y voy a pegarle un formato, este de aquí, pegar formato, pero le voy a cambiar el color de la letra, ya no, que no sea, que sea diferente a todos, ¿no? Diferente a todos los que ya están. Ejemplo, le voy a poner formato, relleno de texto, será un color, este de aquí, por ejemplo. Ya tengo los datos. Fíjense, si yo voy cambiando aquí, digo aceptar, me va mostrando los datos de cada uno. Saúl, aceptar, me muestra datos de Saúl. O si quiero de todos, aceptar, me muestra de todos. Correcto. Ahora bien, vamos a insertar las segmentaciones de datos. Eso es muy sencillo. Nos ubicamos en la tabla dinámica. Analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos. La primera que pusimos era de categoría. Aceptar. Y le vamos a ubicar por acá. Ok. Categoría. Hasta ahí más o menos. Y le íbamos a dar el formato este de aquí, me parece. O el de acá. Ese de ahí, ¿no? Listo. Una vez que tenemos este, vamos a insertar otra segmentación de datos. Análisis. Segmentación era por categoría de producto. No, ese es el que acabo de insertar, perdón. Insertar segmentación de datos es por tipo de producto, tipo aceptar y este tiene apenas dos. Le vamos a poner aquí debajo
que sea del mismo tamaño que el anterior y con el mismo, bueno, puede ser otro formato, ¿no? Pondremosle verde para que vaya combinando. Luego vamos a insertar una más acá a la derecha. Nos ubicamos aquí, decimos insertar. A pesar de que ya tenemos acá el filtro del vendedor, podemos insertar una de vendedores para que sea más rápido y más interactivo y dinámico el uso de los filtros, ¿no? Podemos agregarlo por ahí, fíjense. Y vamos a ponerle de color anaranjado, por ejemplo. ¿Ya? Algo así. Y lo único que nos falta es insertar, asimismo estamos en la tabla, insertar análisis de datos y decimos escala de tiempo. El único campo de tiempo es el campo fecha y lo ponemos por aquí debajo y lo arrastramos, creo que hasta acá, si no estoy mal. Noviembre, diciembre. ¿Ya? Hasta ahí. Lo alineamos por ahí. Esto lo podemos hacer un poco más pequeño si queremos, algo así, para que quede del mismo tamaño, ¿no? Y listo. Esto un poco más por acá y creo que por ahí estamos. Y fíjense, amigos, ya tenemos nuestro tablero de control. ¿Qué hace? Pues fíjense, si damos clic en el nombre de Alejandro, nos muestra las ventas de Alejandro en cada una de las sucursales. Si yo quiero solo el primer semestre de Alejandro, selecciono los 6 meses, Alejandro, o borro el filtro y muestra el semestre de todos. Si yo quiero solo de Omar, solo del semestre, pero solo bebidas, por ejemplo, me muestra solo bebidas. Si quiero solo comidas, me muestra solo comidas. Si quiero de todos, pero solo bebidas, selecciono todos, solo bebidas. Vemos que en este semestre estos vendedores Mauricio y estos de acá no tienen ventas, por eso están opacos, ¿no? Porque no hay ventas de ellos. Solo los que están marcados con color resaltado son los que han tenido ventas. Y así pues podemos ir jugando con nuestros datos. Fíjense que podemos ir viendo solo un trimestre, por ejemplo, decimos 3 meses, o decimos todo el año hasta diciembre, ¿sí? Y vemos cómo pues los datos van cambiando de acuerdo a cómo vayamos nosotros seleccionando. Lo último que nos faltaba es esto de aquí. Podemos dejarle con texto de color blanco para que no se vea. Y listo, tenemos ya nuestro tablero de control para poder ir midiendo el porcentaje de ventas de sucursales, productos, vendedores y lo demás. Y lo hemos hecho de una forma relativamente rápida, ¿no? Tomando en cuenta que el tipo de tablero de control que estamos haciendo. Nada más, mis amigos, espero que les haya gustado. Saquen el mayor provecho, descarguen la plantilla, suscríbanse al canal, practiquen mucho, porque esto, si no lo practican, se me olvida. Cuídense, mis amigos, un gusto y nos vemos hasta la próxima.